a conocer otro país y me encanta México. Pues es un país con. Me encanta el idioma y la gente y la cultura. Quería conocerlo. La gente es muy agradable, muy amigable, muy abierta. Y sí, pues ya conozco la cultura un poco, porque en los Estados Unidos, claro que hay muchos mexicanos. La gente siempre están ahí para ayudarte y están muy, no sé, pues te ayudan con todo lo que necesitas. Y si estás en una casa de un amigo o algo así, pues te hacen comida y te hacen sentir muy, muy, muy cómodo, muy cómodo. Son muy, muy agradables, gente muy amable. La gente aquí no sabe cómo manejar y a veces es un poco peligroso cruzar la calle. Y también los hombres, hay muchísimo machismo aquí. A veces es muy difícil ser mujer y caminar sola en las calles. Siempre te dicen como, mujer, o soplan o algo así, pero. Oh, chiflan o algo así. Pero, no. Y ya, no sé, a veces dicen groseros, a veces. Me hace sentir incómodo a veces porque no estoy acostumbrado a eso, porque ya sabes que en los Estados Unidos los hombres no hacen eso, pues a veces sí, pero casi, casi no, no es parte de la cultura ahí. Entonces, sí. Y a veces tienes que decir no, muchas veces. No entienden qué significa no. Tienes que decir 10 veces que no, no quiero hacer eso, no quiero hablar contigo, no estoy bien sola o no necesito tu ayuda o pues, cosas así, no sé. No estoy acostumbrada a hacer eso porque en los Estados Unidos cuando dices no, pues sí, ya no, se acabó, no, ya no tienes chance. Pero aquí son muy, pues, intenten muchas veces. Aquí la vida ahora está muy, muy cara porque todos los precios están subiendo y la gente aquí quieren una vida americana. Porque viven al lado de los Estados Unidos y toda la influencia de los Estados Unidos está aquí. Entonces, pues claro que van a querer una vida americana. Y para hacer eso necesitan ir ahí, allá, para sacar dinero. Porque aquí el sueldo mínimo es $50 por día. Por 8 horas de trabajo te dan $50. Que así no puedes comer dos veces al día por $50, que no puedes pagar renta, no puedes vestirte, no, ¿qué vas a hacer con $50? Y el gobierno también de México es muy, muy mal, pues no hacen cosas para la gente, solo están en las oficinas del gobierno para enriquecerse. Porque si solo quieren dinero, solo quieren mejorar su estatus en el mundo y hacer cosas para sí mismos y nada más que eso, es muy triste porque hay gente en este país que no tienen nada, no tienen casa, no tienen ropa, no tienen comida, no tienen escuelas, los hijos no van a la escuela y no tienen chance en este mundo. Pero el gobierno de México tiene tanto dinero y no hacen nada. No tengo nada de confianza en la policía porque, no sé, es que porque ellos tienen poder, creen que pueden maltratar a la gente o, no sé, es una cosa muy triste. Porque ¿en quién puedes confiar? En nadie, no puedes.
A mí, pues yo nunca llamaría a la policía. Si yo tuviera un problema, nunca llamaría a la policía porque ya sé que solo quieren dinero y no van a mejorar la situación. La corrupción del gobierno, corrupción de la policía, corrupción del ejército. Corrupción por todas partes.